En solamente una semana, la situación en Kazajistán ha pegado varios vuelcos. Empezaba con unas protestas pacíficas, que degeneraron en enfrentamientos violentos, al tiempo que el gobierno perdía el control de la situación. Ahora mismo parece que las cosas comienzan a estabilizarse. Estos días he estado viendo varios noticiarios españoles, y me ha sorprendido hasta qué punto están desconectados de la realidad. Simplifican todo en protestas pacíficas por un lado, y en policía disparando contra manifestantes por otro. Realmente lo que se está viviendo allí da para un análisis muchísimo más extenso. Es por eso que me he animado a hacer este vídeo, donde hablaremos sobre lo más básico para entender la situación que vive el país. Tengo que advertiros antes de continuar que la información que nos llega es muy escasa. Hay un bloqueo a Internet y a las telecomunicaciones. Por tanto, dependemos para informarnos de las agencias rusas y de los vídeos grabados con teléfonos móviles que van llegando a cuenta gotas. Al ser un conflicto que todavía está en desarrollo, es probable que hasta pasadas unas semanas o incluso meses, no sepamos los detalles necesarios para poder ofrecer un análisis completo. También me gustaría recordar que aunque me escuchéis hacer referencia a material gráfico que está circulando por las redes, lo cierto es que no puedo emplearlo para completar este vídeo. Las normas de esta plataforma son muy estrictas, y si quiero seguir aquí, lamentablemente tengo que hacer concesiones. Dicho esto, empecemos. Kazajistán padece el mismo problema que el resto de países que nacieron del espacio soviético en 1991. Realmente, al derrumbarse el sistema anterior, lo que hubo es un cambio masivo de chaqueta, y los que estaban mejor situados dentro del aparato comunista fueron los que acapararon las posiciones de poder en los nuevos estados, aprovechando al mismo tiempo para adueñarse del patrimonio estatal a precio de derribo. Las mejores palabras para definir a estos políticos serían oportunista o veleta, pues vacían de contenido ideológico a sus partidos para así poder arrimarse al sol que más calienta. En Kazajistán, desde su independencia, la política ha estado dominada por Nur Sultán Nazarbayev, el cual obviamente venía de la cúpula del Partido Comunista. Es irónico como un hombre que defendía el ateísmo de la noche a la mañana se convierte en un musulmán piadoso, que promueve desde el poder el renacimiento del Islam en ese país. Para consolidarse, Nazarbayev emprende las típicas reformas legislativas que extienden los mandatos presidenciales, que eliminan el límite de mandatos consecutivos y que dotan a la institución de mayores poderes para poder gobernar a golpe de decretazo. En política exterior procura no cabrear a nadie. El país se mantiene en la órbita de Rusia y entra a formar parte de la Organización del Tratado para la Seguridad Colectiva, una alianza militar defensiva de la que actualmente forman parte Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, Tayikistán y el propio Kazajistán. También forman parte de otras organizaciones supranacionales que emergieron del espacio postsoviético, como la Unión Euroasiática, con vistas a una mayor integración económica con esos países. No obstante, todo esto no le impide mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con Occidente en general. De hecho, fue el propio Nazarbayev quien abrió la puerta del petróleo kazajo a las empresas occidentales. Particularmente interesante me parece su acercamiento a la ideología nacionalista y panturquista. Desde su independencia, Kazajistán ha cultivado su identidad túrquica, en un estado en el que los kazajos no representaban todavía una clara mayoría. Durante los siguientes años estrecharán lazos con otros países de la esfera túrquica, y en 2009 forman la Organización de Estados Túrquicos, de la que Nazarbayev todavía es presidente honorífico. Recientemente están apareciendo evidencias de que al abrigo de este furor nacionalista pudieron haber entrado en Kazajistán los lobos grises, un grupo paramilitar xenófobo con ramificaciones en numerosos países de Asia e incluso de Europa. Estos criminales tienen a sus espaldas un historial de asesinatos, y existen datos que lo relacionan con el régimen turco en la actualidad. En los años 80 quedó probada su conexión con la CIA y con la inteligencia turca. En el año 2017 vimos el signo más evidente de que este nacionalismo había cuajado en el aparato estatal, puesto que se anunció que el país transicionaría hacia el alfabeto latino, dejando en desuso el alfabeto cirílico. Esto era sin duda una buena bofetada a los lazos culturales con Rusia. Durante su larga carrera al frente del país, Nazarbayev tuvo que hacer frente a varios episodios de conflictividad social, y para finales de la década de 2010 era obvio que su figura pública estaba desgastada. En 2019 sorprende a todos dando un paso al lado, y sitúa en la presidencia del país a otro hombre del partido, Kasim Tokayev. No obstante, que no os engañe el aparente cambio político, pues Nazarbayev seguía moviendo los hilos desde la segunda fila. A pesar de haber dejado la presidencia, todavía acumulaba numerosos cargos. Seguía siendo el líder del partido, que si consultáis los datos oficiales prácticamente monopolizan todos los asientos electos. También retenía el cargo de jefe del Consejo de Seguridad, que era de suma importancia, pues controlaba a todas las fuerzas de seguridad del país. Efectivamente, Nazarbayev actuaba como una administración paralela, y era frecuente verlo en reuniones diplomáticas al margen del presidente oficial. Hay que decir que a finales de 2021, Tokayev le reemplaza como líder del partido. Llegamos así a los eventos actuales. Bien, como seguramente sabréis, todo comienza con una subida de precios del gas. Ese mercado había estado sometido a una regulación del gobierno para mantener unos precios bajos hasta que se decide liberalizar al sector justificándolo en que unos precios tan bajos desincentivaban la producción, y con ello se generaba un ciclo de escasez crónica, pues los productores preferían trabajar en negocios más lucrativos. Nada más retirar las medidas regulatorias el precio se dispara, llegando a alcanzar el doble de su valor original. La gente se cabrea mucho y salen a la calle a protestar. Esto es totalmente legítimo, pues creo que estaremos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a levantar la voz frente a los abusos. El 2 de enero comienzan las protestas en Zanaozen, una ciudad que paradójicamente se desarrolló al calor de la industria petrolera. El 3 de enero el descontento se extiende por toda la región de Mangistau. En el resto del país comienzan a dejarse ver con atos de protestas en las principales ciudades. El 4 de enero, mientras las protestas continúan ganando fuerza, el presidente Tokayev declara el estado de emergencia en Mangistau. Los manifestantes son enfrentados por un contundente despliegue policial, pero al mismo tiempo que demuestra mano dura, el gobierno intenta calmar los ánimos, prometiendo tener en consideración las peticiones de la gente. El 5 de enero explota una verdadera insurrección. Las manifestaciones pacíficas son reemplazadas por bandas armadas que asaltan los edificios estatales. En Almaty los grupos armados campan a sus anchas y llegan a asaltar el aeropuerto. Por todo el país se producen saqueos y tiroteos con policía y militares. Numerosos bancos y cajeros automáticos son robados con total impunidad. Para cuando termina el día, la situación en las calles está totalmente fuera de control, pero en las altas esferas del aparato estatal hay movimiento. El presidente Tokayev acepta la dimisión del gobierno y acto seguido destituye al todopoderoso Nazarbayev como jefe del Consejo de Seguridad. Se declara el estado de emergencia por todo el país. Tokayev lanza una petición de ayuda a sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Justifica esta petición en que el país estaba sufriendo un ataque organizado desde el exterior. El 6 de enero, solamente unas horas después de haber solicitado su intervención, comienzan a llegar fuerzas de Rusia, Bielorrusia, Tayikistán y Armenia. El objetivo de estas tropas era el de proteger instalaciones públicas de alto valor. Se asegura además que no intervendrán en las operaciones contra los grupos armados, a no ser que sean atacados. Las fuerzas de seguridad kazajas contraatacan para intentar expulsar a los grupos armados de las grandes urbes. Estos choques nos dejan verdaderas escenas de guerra. El 7 de enero el presidente usa un lenguaje mucho más duro y afirma que ha dado la orden de disparar a matar. Siguen llegando aviones cargados de hombres y material desde Rusia. Desde la presidencia afirman que han restablecido el orden en la mayor parte del país, aunque este extremo es difícil de confirmar, pues siguen llegando imágenes de enfrentamientos. Las protestas continúan en algunas localidades, aunque han visto reducido su tamaño de forma considerable. Numerosas fuentes nos hablan sobre una purga política que está en curso. Se afirma que el antiguo presidente Nazarbayev, junto con su familia, ha escapado del país. El 8 de enero, la facción del presidente Tokayev continúa limpiando de enemigos políticos a las instituciones. Se da a conocer que el antiguo jefe de seguridad y primer ministro Karim Masimov ha sido arrestado. Se le acusa de traición. Puede ser que ese hombre formase parte de una camarilla de golpistas que estaba siendo desarticulada. A estas alturas, los arrestados sumaban ya varios miles, entre oponentes políticos, manifestantes y miembros de bandas armadas. Las víctimas mortales se cuentan como mínimo por decenas, aunque es difícil aproximar una cifra puesto que continúa el apagón informativo. Bien, habéis visto cómo en cuestión de una semana han pasado multitud de sucesos, y eso que seguramente no sepamos ni la décima parte de lo que ha ocurrido. Entonces creo que hay que tener mucho valor para reducir todo esto a un enfrentamiento entre policías y manifestantes pacíficos. Y ahora os explico por qué. En primer lugar, es imposible pensar que, en cuestión de horas, unos grupos de manifestantes han conseguido armarse y coordinar una rebelión a escala nacional, más aún teniendo en cuenta que no existía un movimiento opositor fuerte, que no había hasta ahora una insurgencia y que las protestas no se identificaban en principio con líderes políticos concretos. Vemos que en un abrir y cerrar de ojos comienzan a circular grupos de individuos armados. Me parece obvio que existía desde hace tiempo una planificación para este evento, puesto que esto no se organiza y coordina con cuatro llamadas y buena voluntad. En varios vídeos pudimos ver cómo llegaban automóviles cargados de armas y empezaban a repartirlas entre la multitud. En otro vídeo también pudimos ver a un camión descargando piedras para que las lanzasen contra la policía. Las placas de matrícula estaban, por supuesto, cubiertas. También me resulta curioso que se haya arrestado al capo del crimen que se hace llamar Arman el Salvaje. Este delincuente tiene conexiones con el nacionalismo turquico, y he leído que había estado en Turquía solamente unos días antes de que empezasen las protestas. Como no creo en las casualidades y sé lo activos y organizados que son los lobos grises, empecé a atar hilos. No es menos llamativo que se si intentase coordinar las protestas y darles un determinado signo político desde el exilio kazajo. Un oligarca exiliado de dudosa reputación ha intentado colgarse los galones del líder de la protesta, y lo interesante es que su plataforma apuntaba directamente en dirección a Ucrania, donde todos sabéis que triunfó una de las famosas revoluciones de color, y que creo que ahora están intentando replicar aquí. Si habéis visto las últimas declaraciones de la Casa Blanca, habré reparado en que insisten en que ellos no tienen nada que ver con este conflicto, y le echan la culpa a una campaña de desinformación orquestada por Rusia, de la que supongo que tras este vídeo yo también formo parte. ¿Pudiera existir tal campaña para crear una cortina de humo? Por supuesto que sí, pero a continuación os dejo un dato que me parece alarmante. Solo en 2020, la ONG estadounidense Fundación Nacional para la Democracia se gastó un millón de dólares en promover su agenda en Kazajistán. ¿Qué por qué es importante este dato? Pues bien, durante la Guerra Fría, las operaciones de propaganda de la CIA se llevaban a cabo de forma encubierta, a través de medios de comunicación y de este tipo de organizaciones. Cuando este hecho era ya conocido por todos, y para evitar más escándalos, cancelaron los programas y les dieron una vuelta de tuerca. En vez de emplear más tapaderas, lo que hicieron fue crear nuevas organizaciones financiadas con el presupuesto federal, y cito, que promoviesen los valores democráticos por el mundo. ONGs como la Fundación Nacional para la Democracia nacen de este cambio de política. Esta organización es, sin embargo, solamente la punta del iceberg, puesto que en Kazajistán hay miles de ONGs operando, como fachada de la agenda política globalista. En segundo lugar, este conflicto se solapa con una evidente lucha de poder entre las clases dirigentes kazajas. Me parece interesante que hasta el golpe de mando de Tokayev, las fuerzas de seguridad se encontraban en un estado de completa parálisis y desorden. Circulan informaciones que aseguran que la cadena de mando, que en ese momento estaba controlada por el clan de Nazarbayev, se mantuvo en silencio a propósito, dejando que el caos corriera por las calles. Esto coincide con la aparición de los grupos armados, que avasallan a una policía que no tenía ningún tipo de coordinación. Consecuentemente, al clan de Nazarbayev se le acusa de haber intentado un golpe de Estado al amparo del desorden. Como hasta ahora controlaban a las fuerzas de seguridad y a los servicios secretos, se cree que ocultaron al presidente Tokayev informaciones relativas a la formación de grupos armados, permitiendo que se organizase una insurrección solo faltaba esperar una tapadera y esta se la proporcionaron las manifestaciones por el precio del gas. Si Tokayev salvó el pellejo fue por la decisiva intervención de dos pesos pesados como son Rusia y China, y esto nos lleva al tercer punto. De ninguna manera Rusia va a permitir que en Kazajistán se instale un régimen hostil y mucho menos que el país sirva de santuario para el yihadismo internacional. Ambos países comparten una de las fronteras terrestres más extensas del planeta. La seguridad de Kazajistán es la seguridad de Rusia, y viceversa. Aunque su número ha descendido significativamente desde 1991, el país todavía cuenta con una importante minoría rusa. Kazajistán cuenta con unas sustanciales reservas de petróleo, gas y minerales. El uranio kazajo es especialmente importante para la industria rusa. El cosmódromo de Baikonur es el punto sobre el que hasta ahora se ha apoyado la campaña espacial rusa. Mientras no terminen las obras en Bostochny, en el lejano Oriente ruso, dependen de esa instalación para sus lanzamientos. Por último, Rusia no puede permitirse que sus rivales aparquen sus misiles en Kazajistán, del mismo modo que Estados Unidos no permitiría que Rusia aparcase los suyos en México o Canadá. Y sin entrar en escenarios hipotéticos, ya sabéis lo que pasó cuando la Unión Soviética se dejó ver por Cuba. Aunque China no está conectada de una forma tan íntima con Kazajistán, lo cierto es que tampoco se pueden permitir el lujo de que este país se convierta en base de operaciones para el terrorismo, teniendo en cuenta que la región de Xinjiang hace frontera con Kazajistán. Además, dada la posición geográfica de este país, los chinos verían saboteados sus planes para crear rutas económicas transnacionales en Eurasia, si un espacio tan grande como Kazajistán se vuelve un foco de inestabilidad permanente. En resumidas cuentas, dentro de un mismo conflicto tenemos encajados varios campos de batalla geopolítica. Está la lucha por la hegemonía entre Rusia, China y la OTAN. Está la lucha de poder entre las diferentes clases dirigentes del Estado kazajo. Y entre medias se ha colado el ultranacionalismo y me temo que también el yihadismo. Los que me seguís desde hace años sabréis que he dicho mil veces que el conflicto de Siria nos iba a acabar salpicando a todos. Durante una década, militantes de Asia Central han viajado a Siria para unirse a grupos terroristas, y ahora que las perspectivas no les son nada favorables, están volviendo a casa. Digo esto porque entre las fuerzas de seguridad que han fallecido estos días, hay, que sepamos, dos decapitados. Esta es la marca de la casa de los terroristas que han destrozado Siria. Entre tanto dato, casi me olvido de comentaros una de esas casualidades que son atroces. Esta crisis ha tenido lugar justamente en la víspera de la reunión que van a mantener esta semana Estados Unidos y Rusia, con el objetivo de desescalar la tensión que rodea a Ucrania, cada uno que saque sus propias conclusiones. Si Kazajistán va a tener que lidiar o no con el terrorismo, todavía es muy pronto para saberlo, pero empieza a haber señales preocupantes de que en el sureste del país se están concentrando combatientes. Ni quiero especular salvajemente ni tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar. En principio, creo que el presidente Tokayev tiene asegurada su continuidad, lo que no sé es hasta cuándo va a haber desórdenes o si esto degenerará en algo peor. Lo que sí que me atrevo a adelantaros es que con toda probabilidad, Tokayev va a tener que hacer algunas concesiones a cambio de la ayuda de Rusia. En este vídeo he vertido todo lo que sabía sobre este conflicto, que probablemente no es ni el 1% de lo que sabe una persona experta en Asia Central. Aún así creo que he dado cuatro pinceladas interesantes que seguro que a algunas personas les pueden resultar útiles.